Hola cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET, versión Visual Basic, creado en www.video-tutoriales.net. Bien, cibernauta, en el video número 9 estábamos comenzando a ver lo que era el View State, ¿ok? Y bueno, estábamos viendo acá ejemplos sencillos, por ejemplo, en el formulario que teníamos acá, las dos cajitas de texto, el botoncito y el LBL resultado, aquí podíamos visualizar que sin necesidad de llenar el TXT valor, podíamos ver el estado de una aplicación en una etiqueta. Vamos a ver ahora cómo manipular el Global ASAX, Global ASAX, para de este ejemplo número 04, para ver el número de la sesión de un web form en un determinado momento. Vamos a abrir a global.asax, Global ASAX, y vamos a pasar a la parte que tiene que ver con Session Start. Aquí, Session Start. Aquí podemos colocar Session acá. Punto ADD. Aquí le colocamos un valor, el nombre. Podemos colocar valor sesión y acá podemos colocar lo siguiente, ve cibernauta. En primer lugar vamos a colocar una cadena, cadena donde va el valor de la sesión. Cerramos. Ahora, después que guardamos el Global ASAX, Global ASAX, nos pasamos acá al default.aspx y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle esto, su comentario, y ve, cuando le demos clic, vamos a visualizar LBL resultado punto text va a ser igual a session entre paréntesis to string. Epa, discúlpenme, aquí tengo que pasarle valor sesión. Aquí lo tengo, lo coloco dentro de comillas, valor sesión, y lo llevo a toString. Perfecto. Lo que hacemos es que guardamos, no importa por los momentos el view state, clave hola mundo, porque recuérdate que aquí no estamos imprimiendo el view state, sino estamos es viendo si se nos imprime este valor. Cadena donde va el valor de la sesión. Eso es lo que queremos, ¿ok? Vamos entonces a ejecutar. Clic acá en ejecutar. Nos debería salir el form con las dos cajitas de texto y el botón, pero cuando le dé clic acá, me va a salir cadena donde va el valor de la sesión. Ahora, ¿cómo puedo cambiar yo esto, cibernauta? Bueno, de una manera bastante sencilla, nos vamos acá al global.asax y hacemos lo siguiente. Cambiamos acá, si queremos saber el valor real de la sesión, nos vamos y marcamos a session y ubicamos a session ID.
Guardamos y volvemos a ejecutar. Cuando le demos clic, nos va a salir un número cualquiera, que es el número de la sesión. ¿Sí? Esta es la cadena que identifica la sesión. Ok, ve que estamos manejando acá lo que tiene que ver con el Global ASAX en la parte de Session Start. Hubiéramos podido haber hecho pruebas como hicimos en videos previos con las otras rutinas que ves allí, pero poco a poco vamos a ir dándole uso a ello. Por los momentos vamos a ver cómo podemos llamar ahora una página desde el default ASPX utilizando un hiperlink. Vamos a colocar aquí el hiperlink position absolute, ok, y colocamos el hiperlink por acá abajo. Vamos a tratar de estirarlo un poquito. Ahí. En el hiperlink vamos a hacer lo siguiente. Como texto vamos a colocar clic para ir a la página 2. A la página 2. Vamos a identificar al hiperlink como HPL página 2, y la propiedad importante acá es la propiedad navigate URL, que vamos a colocar página 2.aspx interrogación valor, y le vamos a colocar el nombre de mi madre, nombre cualquiera, pueden colocarle ustedes allí. Milena, le voy a colocar yo acá. Valor Milena. Vamos a ver, aquí como que se me fue un... No, perfecto. Está todo bien, Milena. Bien. Lógicamente esto no va a funcionar si yo hago clic aquí directamente. Ve que le estoy pasando el valor por URL. Quiero mostrarte entonces. Vamos a crearnos acá un nuevo web form, nuevo ítem en Visual Basic web form, que se va a llamar página 2 y que va a recibir por URL. Añadimos el valor de default.aspx. Nos vamos a colocar aquí un label. Lo colocamos en una posición acá en el medio. Y podemos, ¿qué digo yo?, colocar acá el texto en blanco. Y aquí arriba en el ID vamos a colocarle LBL resultado. Lógicamente, Cibernauta, esto todavía no va a funcionar. Vamos a ejecutar para que veas. Aquí tenemos, ve que aquí tenemos página 2. Se ejecuta página 2, ¿ve? ¿Por qué se ejecuta página 2? Porque página 2 es la última página que hemos creado. Para que eso no suceda, tenemos entonces que decirle que la página por defecto es default. Clic botón derecho y colocamos a la página como la página de arranque. Set as start page. Ok, entonces vámonos y ejecutamos nuevamente. Pero como te das cuenta, si le hago aquí clic
clic aquí para ir a la página 2, él me va a mandar para la página 2 valor Milena, pero no me está mostrando el valor como tal en el LBL resultado. Entonces, ¿cómo solvento eso? Vamos a solventarlo. Acá en página 2 vamos a hacer doble clic y tenemos a Page Load. Aquí en Page Load vamos a hacer lo siguiente: utilizar una forma de recibir a LBL resultado. LBL resultado punto text. Eso lo hacemos por medio de un request y le pasamos al request, bueno, tenemos que pasarle lógicamente valor, que es la variable, y la llevamos a toString. Acá, perfecto. Entonces, al cargarse la página, estamos guardando en LBL resultado.txt el request, o sea, la solicitud de URL. Estamos recibiendo por URL valor y lo mostramos, lo cambiamos a string para poderlo mostrar en el LBL resultado. Guardamos y le damos a ejecutar y ya vamos a tener la aplicación operativa. Le damos clic para ir a la página 2, mire, ve abajo, localhost 2.7596 / página 2.aspx interrogación valor Milena. ¿Y qué debería decir? En la página 2, Milena. ¿Sí? Entonces, estamos mandando un valor y lo estamos capturando por acá, utilizando el request. Entonces, de esta manera, cibernauta, ya vamos avanzando en lo que es nuestro curso de ASP.NET con Visual Basic, y continuaremos estudiando lo que es el estado de una página, el view state y todas otras, las otras características que veamos convenientes para este curso inicial de ASP.NET en el video número 11 de este curso. Un abrazo y hasta entonces.